topic. Porque no teníamos armas. So we didn't have any weapons. Y los muchachos que iban a la high school. And so people, the other students who went to high school. En cuanto les decían, pues Dios no existió. The moment that they said, well, God didn't exist. Todo se creó por sí mismo. And everything came from itself. Pues no tenía nada que decir. Well, we didn't have anything else to say. Así que muchos de ellos. So many of them. Ahí en high school. In high school. Dejaron de creer en Dios. Lost their faith in God. Por eso high school es un problema para nosotros. That is why high school is a problem for us. Porque tenemos una religión. Because we have a religion. Que se llama pseudociencia. That is called pseudoscience. Es decir, supuestamente esto es científico. Or supposedly this is scientific. Y lo tienes que creer. And you have to believe it. Y digo pseudociencia. And I call it a pseudoscience. Porque la verdadera ciencia. Because true science. Diría, no, aquí hay más cosas que investigar. Would say, no, this isn't the complete story. There's still much more to say. Ahora voy a hacer una pregunta a Brenda. Now I'll ask Brenda a question. Brenda, los cristianos, ¿amamos la ciencia o odiamos la ciencia? Brenda, we Christians, do we like, do we love science or do we hate science? We like science. Nos gusta, pero como que está peligroso ese terreno. Edgar, ¿tú qué opinas? What do you think, Edgar? ¿A los cristianos nos gusta la ciencia o odiamos la ciencia? Do we like or hate science? Juan, ¿por qué? Because teaches us a lot about life out there. ¿La ciencia es mala o buena para nuestra fe? Good. Is science good or bad for our faith? Our faith is bad. ¿Por qué es mala? Why is it bad? Habla de otras cosas que van a lo que nos creemos. Because it goes against us. Okay, que te ayude ya Jaira. La Jaira es una persona mala la ciencia para nuestra fe. ¿La Jaira? I feel that it gives us a deeper understanding of how God created us and how God made this planet process itself perfectly. Entonces realmente la ciencia nos ayudaría, en tu opinión, a entender el trabajo de Dios. In your opinion, allow us to understand better God's work. Entonces, Edgar y Yahaira, pónganse de acuerdo. Edgar y Yahaira.